Fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, señores, y como vieron el título del video de hoy, yo les traigo un haul de todas las cositas que me regalaron, que compré y que traje de mi viaje a República Dominicana. Así que, señores, sin más dilación, vamos a empezar. Tengo que decirles que regresé muy muy contenta de este viaje. ¿Ustedes se acuerdan de mi abuela? Con la que yo hice dos videos hace un poco más de 2 años. ¿Ustedes se acuerdan de ella? Bueno, mi abuela cumplió 100 años, señores. Sí, 100 años. Yo estoy muy agradecida a Dios porque no todo el mundo tiene la dicha ni la bendición, en primer lugar, de cumplir 100 años. Y en segundo lugar, de tener una abuela que tenga 100 años y que vayamos por más. Así que, señores, nada más por eso tengo que darle muchísimas, muchísimas gracias a Dios. Bueno, como ya les dije, les voy a dejar tanto aquí arriba y en la cajita de información los dos videos que hice con mi abuela hace un par de años. Yo creo que ella tenía 97 o 98 años cuando hice esos videos con ella. Así que, bueno, vamos a empezar. Señores, realmente tengo muchísimas cosas aquí. Bueno, quizás se puede ver un poco porque es que hay bastante. Tengo muchísimas cosas, tanto de regalos de Navidad, de amigas mías, de regalos de cumpleaños, cositas que yo pedí allá, cositas que compré allá, porque realmente a la hora de hablar del cabello, todo lo que yo compro de mi cabello realmente lo compro en República Dominicana, bueno, exceptuando los champús y alguna que otra cosita compro aquí, pero realmente el cuidado general de mi cabello, todos los tratamientos que yo me pongo, yo los compro allá porque realmente me funcionan y me funcionan bastante bien. Voy a empezar, realmente no lo tengo como muy ordenado que digamos, voy a empezar, señores, con este primer. Este es de la marca Touch In Sol. Este es el No Pore Plum. Yo me enredo, es No Pore Plum. O sea, es como no, o sea, como no problemas de poro, ¿se entiende? Bueno, ahí está, el No Pore Problem Primer. Yo digo así, el No Pore Problem Primer. Este primer realmente, digamos que todavía no puedo darles unas conclusiones finales acerca de él porque no llevo mucho tiempo usándolo, realmente lo he usado una sola vez y eso tampoco es que con eso puedo decir, ay, qué fabuloso o ay, qué malo es. Otra cosa que les iba a decir, señores, ahora que estoy acercando el producto a la cámara y me doy cuenta, como ustedes verán, tengo las uñas, una mano hecha y la otra no. Realmente esta también estaba hecha, pero estoy probando un producto que ahora se los voy a enseñar, pero antes de hacerles el video sobre el mismo, lo estoy probando, quiero ver qué tal va, cómo funciona, estoy viendo, sé qué es lo que está pasando aquí y por qué se me ha caído por completo el esmalte y sé por qué de esta mano no se me ha caído. Entonces, por eso ustedes van a ver que tengo las manitos así. De hecho, creo que en par de videos me van a ver con las manitos así, porque como ya les dije, simplemente estoy en una prueba, así que no me juzguen. Porque ya sé que mi mamá y una tía por ahí me van a decir, niña, tú hablando de fabulosidad y con esas uñas así. Es que estoy probando un producto y obviamente para darles una opinión certera, tengo que probarlo bien, así ande con las manos así. Bueno, lo siguiente, que es del producto, ahora que lo veo, que es del producto que les voy a hablar más adelante, es este, ese es el Hydracol. Este producto es específico para convertir tu esmalte normal en un esmalte en gel y que te permanezca allí todo el día. Realmente yo tengo, hoy es miércoles y yo tengo, creo que es desde el sábado del domingo, con la manicura hecha y como pueden ver, el esmalte está allí fijo, fijo, fijo. Sé por qué en este lado no está realmente, pero como pueden ver, el esmalte está allí. Así que lo estoy probando, vamos a ver qué tal. Y más adelante, si están interesados, realmente yo quiero hacer el video, pero si usted está interesado, también me lo deje en la cajita de información para ver si yo lo puedo hacer un poquito más rápido, ¿verdad? Porque realmente quiero saber si están interesadas en que le hable del mismo. Esta es de la marca Pixie by Petra. Esto es uno de esos fixings. Ustedes saben que yo tengo una obsesión y me gusta y lo quiero. Esto me lo trajo una amiga de Nueva York y bueno, todavía no lo he probado, tengo ganas de probarlo. Este es con agua de rosas y té verde. Conforme lo vaya usando, voy a ir contando porque este es un producto que me parece bastante interesante. Bueno, lo siguiente, otro fixing spray del que les voy a hablar, que también lo quería, también casualmente me lo regaló la misma amiga, es este que es de Morphe. Este yo lo quería porque Kathleen Light habla muchísimo de él, dice que es fabuloso. Hoy lo usé por primera vez para hacerme este maquillaje y, señores, aparte del iluminador fabuloso que tengo, miren la luz que tiene el maquillaje. Realmente el maquillaje la piel se me ve bastante jugosa y bastante fabulosa, así que eso me gusta. Y esto tiene que ver con ese resultado fabuloso. Lo siguiente que les voy a mostrar
Quiero ser una persona pausada. Va a ser esta máscara, que voy a cerrar la cajita por aquí, ¿verdad? Para hacerles la presentación bien. Es esta máscara, esta es la nueva de Benefit. Esta es la Bad Girl Bun. Una máscara fabulosa, la llevo aplicada en el día de hoy, señores, y me encanta. Me encanta el resultado de esta máscara en las pestañas, me parece fabulosa. Mírenla allí, esta es el packaging. El packaging realmente me gusta, me parece bastante moderno, como bastante rebelde. Así que está bastante bien. Lo siguiente que les muestro, este iluminador. Señores, yo tenía meses, es más, yo creo que yo tenía como un año atrás de este iluminador. Este es el Pure Nude, es el highlight. En la tonalidad es el número 10 y se llama Be My Highlight. Miren qué bonito es este producto. De hecho, es el que llevo aplicado en el día de hoy y miren qué naturalito se ve. Me encanta, me encanta. Y es que, o sea, yo lo veo y yo digo, no, eso no da luz, pero por parte, no da luz. Mírenlo allí. Y vamos a mostrárselos aquí. Mírenlo allí. Miren, ¿dónde está? Aquí. Dios mío, qué difícil. Miren la iluminación que da. O sea, que esto engaña a cualquiera. Usted dice, no, eso no hace, no ilumina para nada. Ilumina. Mírenlo allí, que ilumina. Así que eso por este lado. Lo siguiente que les voy a mostrar estos dos esmaltes. Estos son de la marca Santé. Mírenlos allí, qué bonitos son. Me encantan estos colores. O sea, realmente, a mí me gustan las tonalidades nude, me gustan los esmaltes que se vean bastante bonitos, bastante delicados en las uñas, pero de golpe a mí también me gustan estos colores, así, rebeldes, bastante chillones, potentes, me encanta. De hecho, este es en la tonalidad Flower Pink, que es este que llevo aplicado, mírenlo allí, que llevo aplicado y me encanta. Vamos a hablar de base y voy a hablar de cuatro bases, sí, Ninoska, cuatro bases. En primer lugar, les voy a enseñar esta que es de la marca CeraVe. Esta es la HD Liquid Foundation. Esta yo la tomé en la tonalidad que yo entendía que era la más clarita que había por allí, en la tonalidad Fair Beige. Yo voy a estar hablando de este producto. Yo realmente quiero hacer como un review de este producto porque en República Dominicana hay unas cuantas marcas low cost que aquí yo no las veo y cuando estaba allá realmente no las usaba. Y bueno, ahora que estoy con esto el canal, dije, pues mira, vamos a darle una oportunidad a todos esos productos porque, como siempre les digo, no todo lo caro es bueno y no todo lo barato es malo. Así que esta yo la voy a estar poniendo a prueba más adelante en el canal. Si están interesados, también me lo dejan en la cajita de información para estarla poniendo a prueba. Lo siguiente fue que en La Sirena hay un supermercado que se llama La Sirena. Estábamos en el mes de la belleza. El día que yo fui estaba todo lo de la marca de Milani al 50%. Entonces yo me acerqué a ver qué. Lo único que encontré interesante fue la base, que esta es obviamente base más concealer. Y quise probarla. Yo la tomé en la tonalidad más clara, que es la Creamy Vainilla, que de todas formas creo que me va a quedar un poco oscura, pero bueno, esto lo aclaramos con el aclarante que tengo, que es con las gotas aclarantes que son de Body Shop. Con esto es que yo aclaro mis bases, valga la cuña, ¿verdad? Así que más adelante también la voy a estar usando. Si quieren que la ponga a prueba, aunque realmente esto es una base que no es nueva, pero si quieren que la ponga a prueba aquí en el canal, también me lo dejan allá abajo. Así que nada, la compré por eso, porque como no tenía esa base, todo el mundo habla bien de esa base, estaba al 50%, dije, bueno, ¿por qué no? La siguiente que compré fue esta es de L'Oréal, esta es la True Match. Han hablado muy bien de esta base, he visto que para las pieles secas es buenísima, de hecho es la que llevo aplicada en el día de hoy. Yo la tomé en la tonalidad Soft Ivory N1. Lo siguiente, otra base. Yo sé, otra base. Que dice, ñoca, ¿para qué tantas? Sí, yo sé. Otra base. Esta es de MAC. Es la Waterway. Esta yo la tomé en la tonalidad NC20. Esta también, como ya les dije, ahora mi piel es seca, entonces digamos que ya yo tengo que ir renovando todas las cosas que tenía para pieles normales, ahora me tengo que adaptar a las pieles secas y por supuesto por eso tomé esta base, realmente me gusta, la he probado bastante, porque sí, la he probado bastante, lo único que no me gusta es el dispensador, esta cuestión en gotero, esto no es para mí. Realmente, bueno, prefiero que venga en gotero a que venga como viene la True Match, que no tiene absolutamente nada de pan y no tiene nada, que simplemente viene así. Yo prefiero que venga en gotero a que venga así, pero preferiría el pan, sinceramente. Esta
También me ha gustado mucho, es una base que es bastante ligera. La he usado muchísimo más porque la tengo desde principios del mes pasado. La he usado bastante y sí, me está gustando y me está gustando mucho. Para el cuidado de la piel, señores, tengo estos dos productos que son de la marca M3. En primer lugar, tengo esto que es ácido hialurónico con vitamina C y vitamina E. Realmente, como pueden ver allí, está bastante nuevo, no lo he usado, así que todavía no les puedo dar una opinión certera sobre el mismo. Y en segundo lugar, tengo este serum que es de vitamina C, que contiene 20% de vitamina C. También es de la misma marca M3, tampoco lo he usado, simplemente es un agua micelar, pero bueno, vamos a ver qué tal. Dice que limpia, suaviza e hidrata, así que próximamente también les estaré hablando de esta agua micelar. También de esa marca, esto me lo recomendó una tía mía, ellos tienen un shampoo y esta crema que es suavizante, es una crema para el cabello con queratina. Este producto, señores, hidrata, ¿eh? Pero cuando les digo que hidrata, hidrata fabuloso. Así que yo me compré este, bueno, realmente tengo, traje tres, no les voy a mentir, lo probé allá, me pareció fabuloso y traje tres. Me encanta este producto, me parece buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ya que estamos con el cabello también, voy a terminar con el cabello contándoles que tengo este producto que es La Emergencia. Este es de coco, esto es un producto que es un tratamiento de hidratación intensa. Este en específico es Control Orquetilla, es para tener un cabello más largo y saludable. Otra cosa, este aceite de Nuxe, mírenlo allí, es un aceite que es un 3 en 1. Esto es para el cabello, para el cuerpo y para el rostro. Realmente yo lo he probado, yo no siento que este producto sea como fabuloso para el cabello, no. Porque esto yo me lo he puesto en el cabello, yo no siento que pase nada. Realmente mi cabello es reseco, pero yo no siento que esto me aporte nada. Ahora, en el rostro es fabulosidad total. Esto me hidrata el rostro de una forma que me encanta. O sea, se los digo yo que lo usé cuando iba en el avión, son 8 horas, ¿verdad? De avión. Y realmente el aire acondicionado del avión a mí me reseca muchísimo, muchísimo la piel. Entonces yo agarré mi amor, cual diva, me saqué mi botellita y me puse todo mi aceite en el rostro. En esas 8 horas me lo puse 2 veces, manías mías, pero me lo puse 2 veces y la verdad es que la piel no noté resequedad alguna. Así que para el rostro sí me parece fabuloso ahora que viene verano, que la cara, bueno, realmente aquí en invierno, en verano, la piel sufre bastante, así que esto es para todo el año. Usted se lo pone esto todo el año y tiene un olor, ay Dios mío, qué aroma, que es buenísimo y dura. O sea, no es que tú te lo pones y se desapareció el olor, no, no, esto dura bastante. Bueno, también les cuento que como ya les dije, quería probar varios productos low cost que venden allí en República Dominicana y aprovechando el mes de la belleza en La Sirenita, compré estos productos que son de la marca Amuse. No se los voy a estar mostrando mucho, ¿verdad? Porque quiero hacer un review con ellos. Una máscara de pestañas, aquí tenemos blush, colorete, iluminador, sombras. Esto lo voy a estar dejando por allí porque quiero hacerles un video en específico antes que se me caiga de estos productos, entonces por eso no les voy a mostrar mucho. Lo siguiente es esta paleta, esta es de la marca Beauty Glaze. Realmente esto está como de moda, estas paletas, y yo dije, bueno, pues vamos a probarlas porque son unas paletas que son baratas. Dije, bueno, vamos a probarlas, quizás una buena opción. Okay, casi se me cae. Quizás son una buena opción, buenas, bonitas y baratas. Así que esto también próximamente se las voy a estar mostrando en el canal. Vamos a cerrar. Señores, también esta brocha. Esta brocha que no se quiere salir. Ya yo la lavé y todo. Para que ustedes sepan. Ya yo la lavé y todo. Esta es la 140S. Me encanta esta brocha. Esta brocha es para poner, tanto para hacerte el contouring como para ponerte polvos en todo el rostro. Así que eso, por allí no tengo más nada que decirles de esta brocha. Ya la lavé, me ha gustado muchísimo, no suelta para nada pelo y la he usado creo que 1 o 2 veces y me ha gustado. También de Milani, esto es una máscara que es el Total Lash Cover, es una máscara con el Whoopillon, tiene, se lo voy a enseñar por allí todavía como no lo he abierto. Realmente no la voy a abrir ahora porque realmente no necesito más máscaras abiertas, ¿eh? Porque las tengo casi todas abiertas. Esto es una máscara que con el Whoopillon tiene como 3 zonas, entonces lo que hace es definir, construirte una pestaña fabulosa y la curvita hacia arriba. Así que, bueno, cuando estemos usando esta máscara, la probaremos.
Otro producto para probar es este labial Velvet Matte de la marca Sky, que realmente este color me gustó. Habían otros colores que realmente no van con mi estilo, ¿verdad? Dije, bueno, vamos a probar este, un color oscuro. Realmente con este tipo de colores es que se prueba una fórmula. Esto me lo regalaron también. Esto es una esponjita para remover el maquillaje. Esto es de la marca de Couture. Mírenlo allí. No lo he probado. Cuando la pruebe, también les contaré. Otra cosa, ustedes saben, Morphe, tenía que venir alguna esponja porque me encantan lo que son las brochas. Bueno, o sea, a mí me gustan tantas cosas de maquillaje, pero las esponjas, como que ahora quiero probarlas todas, todas, todas. Bueno, esta no la he probado, como pueden ver allí, pero cuando la pruebe les iré contando. Esto me lo compré yo antes de irme y lo dejé allí para mostrárselos luego. Esto yo se los he enseñado. Estas son las tiritas para quitarse los puntos negros. Esta es de la marca Tea Tree. Estas tiritas a mí realmente me funcionan. Esta cajita trae 6 y bien, cuesta 1 euro. Realmente son tiritas que me gustan, me funcionan bien. No es que te van a quitar, o sea, también es que yo no tengo como unos, no me salen como unos puntos negros súper grandes o súper profundos. Los míos son finitos y ya, no. O sea, los míos son bastante simples, que salen bastante rápido y esto realmente me limpia bastante bien el rostro. Otra cosa que me compré antes de irme, que ahora lo vamos a poner a prueba, es este labial que es de Revlon. Este es de los MAC. Esto es de los últimos que salieron, los Ultra HD. Este es en la tonalidad. ¿Cuál es tu tonalidad? HD Temptation. ¿Será así que se llama? HD Temptation, el 615. Bueno, lo vamos a estar poniendo a prueba próximamente en el canal, así que espérenlo por allí. Ya, me callo. Voy a terminar con ColourPop, señores. Voy a enseñarles. De ColourPop, yo compré estas tres cositas. En primer lugar, quiero que vean cómo viene. Este es un iluminador. Este es el Here Kitty Kitty. Déjenme abrirlo. Miren cómo viene. Yo realmente pensé que él venía ya listo en su packaging. Él viene así. Realmente quería mostrárselos, pero esto no abre fácil. Ok. Esto viene así. Miren qué grande es. Wow. Qué grande es. Y por otro lado, te mandan lo que es el packaging suelto. O sea, te mandan las dos cosas por separado. Yo pensé que ya venía listo en su packaging, pero no. Vamos a abrir. Ok. Miren el packaging allí. Qué bien. Dice aquí que es para el highlight. Me gusta. Yo no había probado ninguno de estos productos en polvo que había sacado ColourPop. Si están interesados en que le haga algún video de probando productos de ColourPop, me lo dejan también ahí abajo en la cajita de información. Señores, miren qué grande es este highlight. Vamos a ponerlo. Ok, miren allí, esto se pone, ok, ya, automáticamente, miren, no se sale, viene con su espejito, totalmente fabuloso, vamos a, wow, qué duro está esto aquí. Ok, ya salió y allí tienen el highlight, miren qué lindo es. Vamos a hacerle swatch, porque ni siquiera swatch le había hecho, miren bonita la pigmentación, y vamos a hacérselo aquí, oh, qué bonito es. Mírenlo allí. Qué bonito es. Esto es un bronzer. Este se llama Into the Wind y me gusta, aunque yo realmente no lo veía como tan oscuro. Yo ahora mismo lo veo bastante, bastante oscuro, como, wow, muy chocolatoso, pero vamos a probarlo a ver qué tal, ¿verdad? Porque no siempre es tan oscuro. Me parece que es muy, muy oscuro para mí. Mírenlo allí. Quizás trabajándolo de a poquito, pero lo veo bastante oscuro, como muy, muy oscuro. No sé, vamos a ver qué tal. Pero mírenlo allí y obviamente también lo voy a poner dentro de su packaging. Así que nada, estos son. Ay, no, miren, espérense, déjenme enseñar. Ay, señores, yo espero que no se me olvide nada. Déjenme enseñarles. Yo me compré estas ampollitas. Esto es para el cabello. Esto es, señores, de botulina capilar. Esto se llama botulina capilar. Esto es un ultracondicionador y emoliente instantáneo de larga duración y alto brillo. Magia para tu cabello. Señores, esto es fabuloso. Estas ampollitas son fabulosas para el cabello. Hidratan, te lo dejan súper suave. Es que desde que tú empiezas a aplicarlo, tú dices, esto es un producto, un pote fabuloso. Así que, señores, para las que están en República Dominicana o que lo puedan encontrar, yo realmente no sé si esto aparece en Amazon. Si lo voy a buscar y si lo encuentro, se lo voy a poner allá abajo. Este potecito es fabuloso y fabuloso, fabuloso,
Fabuloso y magia para tu cabello, como ellos dicen. Así que nada, cuéntenme en los comentarios qué les pareció, si les gustó, cuál producto quieren que les haga review, me lo dejan allá abajo en los comentarios, manitas arriba si les gustó este video. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo que está allá abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Usted le da esa campanita? ¿Para qué? Para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.